Bienvenidos a otra emisión de Panorama Internacional, el programa de la Liga Internacional Socialista. Pensaba arrancar el programa con un informe a 3 meses y medio, casi 4, de inicio de la pandemia, sobre cuál es la situación actual, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista económico a nivel internacional. Ya sobrepasan los 11 millones de infectados, cifras oficiales, hay muchísimos millones más en todo el mundo, 530.000 muertos, cientos de millones de trabajadores ya han perdido el empleo y se calcula que cientos de millones más los van a perder, pero decidí cambiar e iniciar el programa con un informe sobre lo que está sucediendo en Palestina. ¿Por qué? Bueno, les voy a explicar por qué es muy importante que los trabajadores y los sectores populares de todo el mundo sigamos con atención lo que está pasando en esta región. Este 1 de julio se llevará a cabo uno de los abusos más grandes de los últimos tiempos. Israel, desafiando las advertencias de la comunidad internacional, anexará gran parte de lo que se define como territorio palestino, dejando sin hogar a cientos de miles de palestinos, quitándole sus tierras y tomando posesión de sus recursos naturales en una de las tierras más fértiles de la región. Los palestinos desplazados no formarán parte de ningún estado y quedarán en territorios aislados, es decir, en un verdadero apartheid, como en Sudáfrica de los 90. Son más de 6 millones de personas viviendo en Palestina que han sufrido durante 76 años los constantes hostigamientos de Israel, con una comunidad internacional que hace oídos sordos a las injusticias y violaciones a los derechos humanos cometidas por esta potencia ocupante. Hoy el plan de anexión israelí no solo afecta a los habitantes de Palestina, sino también a un gran número de chilenos que por generaciones han sido propietarios y propietarias de las tierras de territorio palestino. Necesitamos de tu ayuda para que este mensaje llegue a la mayor cantidad de gente posible. Exijo que se acaben ahora la violación a los derechos humanos de los palestinos y queremos justicia. Más de 70 años de sufrimiento palestino han sido suficientes. Basta de abusos. Yo me opongo a la anexión de Palestina. 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 Este 1 de julio, aunque por falta de apoyo internacional y líos internos, el Estado racista de Israel no inició la anexión de Cisjordania y el Valle del Jordán, una de las zonas más fértiles de la región, este plan, acordado con Estados Unidos, en cualquier momento se pondrá en marcha. Es necesario desarrollar una fuerte campaña contra esta nueva brutalidad del sionismo. Una serie de medidas se vienen dando ya en los últimos tiempos contrarrevolucionarias para acorralar al pueblo palestino y a los árabes que viven en esa región. Acordaron darle a Jerusalén como capital única del Estado sionista de Israel. Hicieron modificaciones en la Constitución para definir que solo son ciudadanos de ese Estado aquellos que profesan la religión israelí, dejando en una situación de segunda a todos los árabes que viven dentro de las fronteras israelitas. Pero ahora ya van por más, van para consumar lo que se inició en 1948 cuando se creó el Estado de Israel, que ha ido anexando más y más tierras sobre la base de limpieza étnica y matanzas de mujeres, niños, robo de tierras y de propiedades. Ahora van por todo, van prácticamente por anexar
todos los territorios históricos del pueblo palestino y dejar pequeños asentamientos en una situación que nos hace recordar al apartheid de los 90 en Sudáfrica, e incluso podríamos discutir que la situación de los palestinos es aún peor a la que se vivía en aquellos tiempos en África. Es muy importante la solidaridad internacional contra esta aberración por parte de este Estado que no tendría que existir, porque su existencia viola todos los derechos humanos desde el primer día que puso en pie esta institución. Desde la Liga Internacional Socialista somos claros. La única paz en la región, la única paz, se puede dar sobre la base de la destrucción del Estado racista, confesional, genocida de Israel. Habrá paz entre los pueblos como había antes de la existencia de este enclave al servicio de mantener a raya a los pueblos árabes, habrá paz solamente el día que un nuevo Estado palestino, laico, pueda instalarse en la región. Y por eso nosotros seguiremos peleando por esta estrategia, repudiando lo que está pasando, apoyando a los jóvenes que seguramente van a resistir esta ofensiva. Ya se está hablando de una nueva intifada, y llamando a los pueblos árabes y a todos los pueblos del mundo a que nos solidaricemos con lo que allí está sucediendo y rechacemos esta nueva pretensión imperialista que va a traer sangre en un pueblo ya de por sí sufrido desde hace muchísimos años.